encontraremos un rosario de incidentes tendentes a retrasar el proceso. Estamos preparados para enfrentar cada uno de ellos, incluyendo el recurso de casación que pretenden hacer valer para retrasar el inicio del proceso. Es algo normal y natural a lo cual ya estamos acostumbrados. Es una estrategia, un truco viejo al cual ya estamos acostumbrados. No hay por qué preocuparse por eso. ¿Qué opinión le merece la supuesta carta que circula, escrita supuestamente por Marlin Martínez? Ese es un intento de pedir perdón a Dios, pero que se lo pida por allá. Aquí nos encargamos los hombres de hacer justicia. Mira, nosotros tenemos derecho a hacer una defensa efectiva. E inclusive la ley no puede nosotros disciplinariamente, el Colegio de Abogados, tomar medidas si nosotros no realizamos lo que es una defensa efectiva con relación a nuestros defendidos. Nosotros incoamos un recurso de casación. ¿Qué le estamos diciendo al tribunal? Mira, nosotros entendemos que debe suspenderse el inicio del juicio hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida sobre la admisibilidad o no admisibilidad del auto del recurso de casación incoado en contra del auto de apertura a juicio, que es la que apodera el tribunal. Imagínate que nuestro recurso sea declarado admisible y que la Suprema Corte de Justicia proceda a anular el auto de apertura y ya aquí se haya iniciado y se haya emitido una sentencia, sea de condena o sea de descargo. De solución. Entonces yo entiendo que ellos deben suspender. Esto no es un motivo de que nosotros estamos buscando retardar el proceso. Señores, el Ministerio Público duró ocho meses, que le pidió a un juez, que el juez se lo concedió. Tenemos un año, pero no es un año por la defensa, son 8 meses que el fiscal presentó las mismas elementos probatorios, supuesto elemento probatorio, que depositó en atención permanente, es decir, que no hizo ninguna investigación en esos 8 largos meses.